En cumplimiento al acuerdo ACQID INE 221/2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral. Buenos días. Ánimo. Ah, te cambiaste acá. Ahora vamos a empezar por acá. No, hombre, no, no. Vamos a informar. Invitamos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, para que nos informe sobre el caso de los migrantes secuestrados en Tamaulipas. Quedamos ayer en informar. También vamos a platicar, a conversar con el gobernador Américo Villarreal. Quiero dar a conocer el que estamos trabajando de manera
coordinada con el gobierno de Tamaulipas, por lo general con todos los gobiernos estatales. A lo mejor no se sabe o se conoce poco, pero todos los días, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, nosotros nos reunimos. Son reuniones del gabinete de seguridad, de 6 a 7 de la mañana, aquí en Palacio por lo general, aunque a veces hacemos esta reunión de seguridad en los estados. Nos reunimos todos, la secretaria de Gobernación, la secretaria de Seguridad Pública, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el comandante de la Guardia Nacional, todos. En la mayoría de las veces, también la secretaria de Relaciones Exteriores, y nosotros recibimos un informe todos los días de lo que sucede en las últimas 24 horas y tomamos decisiones, actuamos de esa manera. Esto nos ayuda mucho porque es darle atención especial, con perseverancia, al tema que más le importa a la gente y a todos, lo que tiene que ver con la seguridad. Entonces, todos los días sabemos cuántos homicidios en las últimas 24 horas, en dónde, los asuntos especiales, y actuamos. Esto mismo lo hacen en los estados. Algunos a las 7 de la mañana, otros a las 8, terminando esta reunión nuestra, a veces esperan a que inicie esta conferencia, pero se reúnen los comandantes de zonas navales, de regiones militares, de la Guardia Nacional, se invita a los fiscales estatales, secretarios de Gobernación, secretarios de Seguridad Pública y los gobernadores, así como estoy yo diario, la mayoría de los gobernadores están de lunes a viernes todos los días atendiendo lo que corresponde a sus estados. Uno de los que más participa en estas reuniones de seguridad, que tiene más asistencia, es precisamente el doctor Américo Villarreal. Tiene como 95% de asistencia. ¿Cuánto? 96. 96%. Siempre está. Todos los días. Ese método de trabajo ayuda mucho porque se unen esfuerzos de autoridades locales con autoridades federales. Es la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, la Fiscalía Estatal, el gobernador, pero también los comandantes de zona naval, militar, el comandante de la Guardia Nacional en el estado. Este es un buen método de trabajo. Esto nos ayuda mucho
y trabajamos así de manera conjunta, coordinada. Por eso, ante esta situación que se presentó, pues de inmediato se actúa desde las mismas mesas de búsqueda de la paz en los estados, se toman decisiones y a través de la Secretaría de Seguridad se decide reforzarlos, apoyarlos si hace falta. Eso quería yo introducirlo para escuchar a la Secretaria de Seguridad, que nos informe cómo se dieron los hechos y qué se está haciendo actualmente. Con su permiso, presidente, con el muy buenos días a todas y a todos. Estamos hoy aquí en conjunto con el gobernador del estado de Tamaulipas, el doctor Américo Villarreal, para informar sobre lo ocurrido el pasado 30 de diciembre, cerca de las 19:30 horas, cuando 32 personas migrantes de distintas nacionalidades fueron privadas ilegalmente de su libertad mientras viajaban de Monterrey a Matamoros, Tamaulipas, a bordo de un autobús de la compañía Sedna. La unidad fue interceptada por hombres armados a bordo de 5 camionetas sobre el libramiento sur 2 en el municipio Río Bravo, en Tamaulipas, con 37 pasajeros, incluido un bebé. Los delincuentes hicieron bajar de la unidad a los migrantes y se llevaron a 32 de ellos en las camionetas, dejando en el lugar a 5 pasajeros, 2 de nacionalidad mexicana y 3 venezolanos. El chofer del autobús Sedna realizó una llamada de auxilio a las autoridades y reanudó la marcha rumbo a la central de autobuses de Matamoros con los 5 migrantes, por lo que elementos de la Guardia Estatal lograron alcanzarlo a la altura de la caseta Nuevo Progreso, donde lo escoltaron hasta llegar a su destino. Sabemos, por el testimonio de las víctimas, que fueron llevadas por un camino de terracería donde durante aproximadamente 20 minutos, pasados los cuales los cambiaron a un autobús viejo, a un viejo autobús. A bordo de esta unidad llegaron a una finca con una bodega y una casa cercana, donde fueron agrupados por familias, despojados de sus teléfonos celulares y artículos de valor. En el lugar les tomaron fotografías y durante la madrugada del 31 de diciembre, los secuestradores llamaron a las familias de las víctimas con el propósito de solicitarles dinero. En algunos casos tenemos la información de que sí se concretó el depósito de una parte del recurso exigido. Decir que desde el primer momento el gobierno federal estableció comunicación con las autoridades estatales a fin de coadyuvar en la búsqueda y rescate de las víctimas. Las instituciones de seguridad actuaron de manera inmediata. Como parte de un acuerdo de la Mesa de Paz Estatal, se efectuaron operativos interinstitucionales en los que participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y, por supuesto, las autoridades estatales, encabezando la investigación, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas. Se usaron binomios caninos y drones en vías de comunicación federal, cruceros estatales, hoteles, moteles, bodegas y fincas de 6 municipios limítrofes con el lugar de los hechos, en Camargo, en Ciudad Gustavo Díaz Ordaz, en Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros. Además,
se efectuó el seguimiento de telefonía, de noche y de día se realizaron recorridos a pie y entrevistas con los pobladores de la zona en búsqueda de indicios que posibilitaran la localización de las víctimas. El día miércoles 3 de enero, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas reportó la localización con vida de los 32 migrantes secuestrados a bordo de un camión local de transporte de pasajeros en la autopista federal Reynosa-Matamoros, en el municipio de Río Bravo, por lo que de inmediato fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía para su valoración médica, reportándose todos en buen estado de salud y sin lesiones. Sabemos, por el mismo testimonio de las víctimas, que fueron liberadas ante el despliegue de las fuerzas federales en la zona. Decir que de las 32 víctimas, 26 son de nacionalidad venezolana y 6 hondureña. Además, 12 son mujeres y 8 niñas, mientras que 9 son hombres y 3 niños. Por último, solo mostrar en una lámina los nombres de las personas que hoy ya se encuentran a salvo. Efectivamente, los migrantes corren peligro cuando transitan sin documentos por el país, por eso existe toda una estrategia del gobierno para brindarles atención. Desde el inicio de la actual administración a la fecha, el delito de secuestro ha bajado 77.6%. Hay que subrayarlo gracias al esfuerzo conjunto de los 3 niveles de gobierno. Ese trabajo de coordinación es permanente y se mantiene con todos los gobiernos estatales, incluido el de Tamaulipas, donde continuarán los operativos con el refuerzo de 400 elementos más de la Secretaría de la Defensa Nacional, 60 de la Guardia Nacional y 2 helicópteros que están haciendo labores en la zona para hacer un total de 850 efectivos y 3 helicópteros que trabajan ahí en la zona, repito, que están exclusivamente para continuar con los operativos. Finalmente, decir que por instrucción del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, se siguen las indagaciones y que también informar que ya hay líneas de investigación muy claras para lograr la detención de los responsables, terminar con los delitos de esa zona y acabar con la impunidad. Muchas gracias por su atención. Ciudadano gobernador. Muy buenos días, señor presidente. Un gusto en saludarlo. Buenos días a todos los presentes. A sus órdenes, señor. ¿Qué nos puede informar sobre estos hechos? Pues, señor, únicamente reiterar y reafirmar lo que ha mencionado en este momento la secretaria Rosicela en un informe muy completo de la investigación y la puesta en libertad de los migrantes, que es tal y como ha sido relatado. Algunas de las condiciones que se han visto en prensa es que si había o no algunos colombianos, lo que podríamos precisar es que 3 de los venezolanos tienen doble nacionalidad, pero ellos mismos manifestaron en el trabajo de las fiscalías, que están trabajando ambas, la del Estado y la de la República, que no deseaban tener la asistencia consular por parte de Colombia, sino se apegaban a su nacionalidad venezolana, que era la de nacimiento.
y de decirle que pues ahorita los migrantes están siendo atendidos de acuerdo a los procesos que se dan tanto por el Instituto Nacional de Migración, las integrantes de núcleos familiares están siendo atendidos a través del sistema DIF y concluyéndose todavía en este momento algunas nuevas diligencias de interrogatorio a algunos de los migrantes, en este momento pasajeros que fueron privados ilegalmente de su libertad. Y a darle, como siempre, un agradecimiento de parte de todos los tamaulipecos por la atención pronta y el trabajo conjunto que se hace con esta entidad de las fuerzas federales, del Ejército, de la Marina Armada de México, de la Guardia Nacional, de la Policía Investigadora, de la Central Inteligencia, que nos ha permitido ir avanzando y ver este nuevo modus operandi de lamentablemente la delincuencia organizada está haciendo en este caso la frontera de Tamaulipas, en el sentido de que debido a las nuevas modalidades de migración y que muchos de los migrantes ya llegan con un tránsito legal por nuestro país y con una cita previa en el CBP, pues ya no necesitan el apoyo que antes pagaban para tener una migración ilegal. Y pues han buscado nuevas modalidades y que se han manifestado en estos últimos días de los meses del año pasado y el principio de estos, en base a buscar los migrantes que se transportan con estas condiciones en los medios de transporte público y tener estos modalidad de extorsión. Muy bien. Se habló de la posible participación, presunta participación de policías en este caso, que estaban involucrados policías. Eso se comentó aquí ayer, que medios de información de Tamaulipas estaban dando esa noticia. ¿Qué nos puede decir, pues, doctor? Señor presidente, sí, con mucho gusto, en su momento nos ofende en el sentido del trabajo y se quiere desprestigiar las circunstancias de este trabajo de estas instituciones que en esta transformación se están volcando al servicio de la seguridad de nuestra población, que en ninguna de las circunstancias de este proceso de investigación y de seguimiento del caso, que como habíamos dicho había videos a través de las cámaras de C5 y el seguimiento específico de este momento, hay una posibilidad de presencia de esta circunstancia que se plantea y que son suposiciones de un medio que también nos daría a pensar que podemos suponer algo de ese mismo medio, ¿no? Pero no nos basamos en suposiciones, sino en una investigación sólida y científica. Y la prueba de lo que se ha venido trabajando en Tamaulipas con el descenso de los índices delincuenciales en eventos de esta naturaleza que se han presentado en la frontera y el trabajo conjunto nuevamente del gobierno federal con el gobierno estatal ha brindado buenos resultados. Sí, hay en todo esto, independientemente de que se trata de asuntos humanitarios muy delicados, graves, porque está de por medio la vida de seres humanos, no deja de haber politiquería en la actitud de nuestros adversarios, tanto a nivel nacional como en algunos estados. También, además de esta falsedad de que participaron policías, lo cual, como usted dice, y tiene toda la razón, es ofensivo porque hay muy buenos servidores públicos, policías, y hay que reconocer la labor de los buenos
servidores públicos que arriesgan su vida para proteger la vida de los demás. Entonces, es muy irresponsable calumniarlos. Pero además de eso, también se manejó de que si enviábamos elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa, de las Fuerzas Armadas, era por la situación de ingobernabilidad de Tamaulipas. También eso es rotundamente falso. Yo quiero dejar constancia, y lo puedo probar, de que en Tamaulipas se ha logrado disminuir considerablemente la incidencia delictiva, y muy notoriamente a partir de que está usted en el gobierno. Lo podemos probar. A lo mejor ahora que terminemos de platicar ponemos las gráficas del comportamiento de delitos en Tamaulipas. Si caemos en estos detalles es porque hace falta, frente a las campañas de desprestigio, frente a la mentira, a los ataques, a las calumnias, lo mejor, ayer lo comentaba, es informar, 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 no ocultar nada y basarnos en el dicho popular de que el que nada debe, nada teme, y que no tenemos nada de qué avergonzarnos, y transparentar todo. Y estamos muy orgullosos con el trabajo, doctor Américo, que está usted llevando a cabo. Antes de que informara Rosa Isela, hablaba de que lleva el 96% de asistencia. No envía usted a su secretario de gobierno, no envía usted a su secretario de Seguridad Pública, las reuniones diarias del Gabinete de Seguridad, sino asiste usted de manera personal. Es un ejemplo, y ojalá esto siga sucediendo, que todos los gobernadores, gobernadoras sigan asistiendo a encabezar las mesas de paz, como se está haciendo en Tamaulipas. Eso es básicamente. Gobernador, no sé si quiere agregar algo. No, pues reiterar, ¿verdad?, que gracias a la presencia que ya desde el día de ayer llegaron de las fuerzas federales, del ejército y de guardias especiales, están teniendo los procesos de investigación para atender puntualmente esta nueva modalidad de extorsión a los migrantes, que ya se ha visto su modo de operación y que son procesos dinámicos que se dan en la frontera, que hay que estar atentos en su momento cuando es posible prevenirlos, y si no, acotarlos y sancionarlos cuando se da el caso. Y que agradecemos mucho también este reforzamiento de esta presencia de seguridad, puesto que da todo tipo de acciones preventivas y disuasivas, y como siempre se incrementa la seguridad en Tamaulipas para el franco desarrollo que, gracias al apoyo que hemos recibido de su gobierno, estamos teniendo en nuestra entidad. Pues muchas gracias, gobernador, doctor Américo Villarreal. Muchas gracias. ¿Tenemos información? Tenemos una gráfica de los homicidios. A ver, homicidios. En Tamaulipas. Ahora vamos a ver. Mire, este es el comportamiento, ¿no?
esto es Tamaulipas en homicidios, hasta el 18. Esta es la llegada nuestra. Y aquí entra el doctor Américo. Y miren, es lo más bajo. Que se ha obtenido. Actuamos reforzando a las autoridades locales en el caso de Tamaulipas, porque este es un asunto especial, todo lo que tiene que ver con migrantes. Por eso también insistimos mucho en que es preferible cuidar a los migrantes en el sureste, porque la travesía antes, hasta ni quisiera recordarlo, pero en Tamaulipas habían asesinatos de migrantes, incluso secuestros y ejecuciones de muchos migrantes y de gente que de México que iba a la frontera. Tengo presente la situación de un grupo de comerciantes que se dedicaban a la compra-venta de vehículos usados de Pochutla, de la costa de Oaxaca, reunían su dinero, se dedicaban a eso, comerciantes modestos, medianos, iban a la frontera, compraban vehículos, uno o dos, los traían a Oaxaca y los vendían. Pues de repente van allá, pasaban por Matamoros, eso ya hace algunos años, y desaparecieron. Y así otros casos muy lamentables. Entonces siempre cuidamos que el migrante pues esté protegido en el sur, sureste, en albergues. Sin embargo, muchos de los traficantes de personas con vehículos los trasladan y son los riesgos mayores en el norte y los tenemos que cuidar. Y vamos a seguir haciéndolo. Lo ideal es que nuestros hermanos venezolanos, hondureños, colombianos, guatemaltecos, de Ecuador, no salgan, que tengan en sus pueblos opciones alternativas, oportunidades de trabajo, que es lo que hemos venido insistiendo con el gobierno de Estados Unidos, que podamos impulsar conjuntamente un plan de desarrollo y de cooperación en países de América Latina y de Centroamérica, del Caribe, para que la gente tenga oportunidades de trabajo. Lo estamos haciendo nosotros, pero de manera limitada. Estamos aplicando el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, en Guatemala, en El Salvador, en otros países, y lo vamos a seguir haciendo.
Pero si el Congreso de Estados Unidos aprobara un plan como el de la Alianza para el Progreso que se aplicó durante el gobierno del presidente Kennedy, que significó invertir en América Latina, en el Caribe, a ver si tenemos el dato de cuánto se invirtió con el plan de la Alianza para el Progreso en los países de América Latina y del Caribe durante el gobierno del presidente Kennedy. Desde entonces no hay un plan así. En vez de estar señalando de que no se hace nada en México por detener a los migrantes, acusar sin razón a nuestro país, lo que deberían de estar haciendo los legisladores de Estados Unidos en el Congreso es aprobar un plan para el desarrollo de los pueblos de América Latina. La gente no sale de sus comunidades, de sus pueblos, de sus países por gusto, lo hace por necesidad. ¿Y cómo es que aprueban presupuesto para armas en las guerras en el Congreso de Estados Unidos? ¿Y por qué no aprueban un presupuesto para el desarrollo de América Latina y del Caribe, para fortalecer el desarrollo y mejorar las condiciones de vida en nuestro continente? Esa es la pregunta. Fueron 20 mil millones de Alianza para el Progreso. 2 mil por año. 20 mil millones de dólares, 2 mil millones por año. Eso no se ha vuelto a aplicar. Y eso es ir a las causas y otras acciones. Se ha avanzado con el presidente Biden. Hay esto que hacía referencia el doctor Américo. Hay ahora visas temporales que se están entregando para un ingreso legal a Estados Unidos. Eso no existía. Antes no había ninguna posibilidad en Estados Unidos. Ahora hay esa posibilidad, pero hace falta más. Y también es muy importante el que el presidente Biden no haya apostado a la publicidad de la construcción del muro, que todos los presidentes de Estados Unidos han hecho su tramo de muro, que no es más que publicidad para tratar de engañar a sus ciudadanos de que están deteniendo a los migrantes. Entonces, se puede pensar un muro, ¿no? Una muralla. Entonces ya no van a poder entrar, ya no van a venir. Es propaganda. Primero porque nuestra frontera es de más de 3.000 kilómetros y llevan como 50 años construyendo por tramos el muro y deben de tener construidos
pues como el 40%, como 1.200 kilómetros. ¿Cómo le van a hacer con el resto? ¿Cuándo van a terminar? Y además, ni siquiera es eficaz eso. Si no se atienden las causas, ¿qué se hace en la frontera? Muchos construyen, hemos descubierto como 10 túneles en vez de muros, hay que construir puentes para el entendimiento, el desarrollo. Y todo esto lo repito porque vienen las elecciones en Estados Unidos y se envuelven en esa bandera los que quieren ser diputados, senadores o presidentes. Ese es el discurso, los candidatos, como el gobernador de Texas, que pone alambradas y lleva a los migrantes a Nueva York, los manda a Nueva York, a los estados donde gobiernan los del Partido Demócrata. También de manera muy inhumana, en el invierno, llegan con camiones y los dejan ahí, enfrente de las casas de los líderes demócratas. Eso es inhumano, antiético, politiquero, y piensan que con eso ganan votos. Pues a lo mejor antes, pero ahora no. Ahora los ciudadanos estadounidenses están muy informados, sobre todo los jóvenes que están muy conscientes, los jóvenes estadounidenses y de todo el mundo. Es una nueva generación, ya no susceptible a la manipulación. Entonces, estamos trabajando en esto. También aprovecho para comentar de que ayer hubieron algunos robos en Villahermosa y también con propósitos propagandísticos. Hubo mucha difusión de esto. Decirle a mis paisanos que se está hablando con el gobernador, con Carlos Merino, para apoyarlo en todo, y van a reforzar las labores de seguridad en Tabasco, elementos de la Guardia Nacional, para que estén tranquilos. No va a suceder nada, y ya el secretario de la Defensa está actuando para reforzar la seguridad en el estado. Y digo propaganda porque afortunadamente no pasa a mayores, pero sí hay mucha difusión, porque son reacomodos que se dan en las bandas, en la delincuencia, y se magnifican porque también estamos en México en temporada de elecciones. Pero vamos bien,
ayer toda esta temporada, ahora sí que de Guadalupe Reyes, ha bajado, ha disminuido la violencia en el país. Tenemos un promedio de homicidios de 60 diarios cuando el promedio nacional es 80. Entonces, está bajando en estos días y vamos a continuar así. Eso es lo que deseamos y siempre dándole atención especial al problema de la inseguridad y de la violencia. Adelante, vamos. Buenos días. Si nos brincamos a él, eso sí, sí, tenemos que, si nos alcanza, con las compañeras mujeres. Buenos días, presidente. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle qué opina sobre ya la protesta, la nueva ministra Lenia Batres. El día de ayer sus palabras retumbaron fuerte en, pues ya como ministra. Entre otras cosas, dijo si actuara como verdadero tribunal constitucional en sus resoluciones, no prevalecería la Suprema Corte, sino la Constitución. Fue parte de lo que dijo el día de ayer. No sé si escuchó todo el discurso. ¿Qué opina ya de esta nueva encomienda que tiene la nueva ministra? Obviamente ha sido fuertemente atacada por la oposición. Yo quisiera preguntarle todo esto. ¿Y cómo va la reforma, la iniciativa sobre cuáles son los tiempos? Si ya lo ha estado planteando al respecto, presidente, sería mi primera pregunta. Gracias. Pues celebro que ya se haya integrado Lenia Batres a la Suprema Corte. Pues es una mujer con principios, con ideales de lucha, incorruptible, verdadera defensora de la justicia. Leí por ahí que ya le llaman la ministra del pueblo. Me acordé que a Francisco Villa lo llamaban, bueno, el Centauro del Norte, pero también el revolucionario del pueblo, por su origen. Le sacaron a Lenia lo de un video de un pleito de uno de sus hijos en una vecindad y me dio mucho gusto porque demuestra quién es Lenia. Es pues una mamá, una ciudadana, abogada, que llega a la Suprema Corte, pues sabe lo que pasa en la calle, lo que pasa en las familias, no es de la élite, ya con eso vamos de gane, porque pues hay algunos que toda su carrera la hacen arriba, por las nubes, en la élite, en el pináculo, arriba. Ni voltean a ver al pueblo, ni a sus trabajadoras o trabajadores domésticos. Los tratan bien, no se comunican con ellos. Ellos son jefes superiores.
y se relacionan con los de arriba. Pues imagínense, alguien que imparte justicia, ¿para quién va a trabajar? Para los de arriba. Entonces, qué bueno que jueces, magistrados, ministros, pues, surjan del pueblo y defiendan a los ciudadanos. Me da mucho gusto eso. Y acerca de la iniciativa, pues ese es el propósito. Que lleguen este tipo de personas. Que la gente elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, para que se atienda a la gente. Es que no hace nada la Corte, el Poder Judicial, más que proteger a las minorías. Pero llevan décadas así, décadas, sobre todo a partir de la aplicación del modelo neoliberal o neoporfirista, a partir del 83, 36 años así, un poco más, defendiendo a las empresas extranjeras, defendiendo a los potentados, atendiendo asuntos vinculados con herencias, pleitos de dinero, fiscales, protegiendo a evasores fiscales. Y también defendiendo a la delincuencia organizada por dinero, por corrupción. Entonces sí hace falta un cambio. Desde luego se requiere una reforma constitucional. Y si siguen bloqueando estas reformas los conservadores, pues se va a seguir con lo mismo. Sin embargo, hay la oportunidad, porque vienen elecciones, de que los ciudadanos decidan para que se pueda reformar la Constitución. Para reformar la Constitución se necesita mayoría calificada, no solo tener mayoría simple, no solo son 251 votos de los 500, no, son 334 para tener mayoría calificada. Solo así se puede reformar la Constitución. Y sí hace falta reformar la Constitución. En eso de la elección de jueces, de magistrados, ministros para la reforma del Poder Judicial y en otros temas que también se requiere. Insistir en que debe de haber una política de austeridad de Estado. Eso me gustó de lo de Lenia de ayer. ¿Cómo es posible que un ministro que
está obligado a cumplir con la Constitución, esté violando la Constitución porque gana más que el presidente, cuando el artículo 127 de la Constitución establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Y ellos ganan 4 veces más que lo que yo percibo. Y no es porque yo quiera ganar como ellos, sino porque se me hace ofensivo, habiendo tantas necesidades, tanta pobreza, los que imparten justicia se sirvan con la cuchara grande. Y eso lo mencionó Lenia. ¿Qué significa que ella no va a cobrar eso? Y ojalá y hagan lo mismo otros. Y que cumplan con el compromiso que hicieron de que ese fideicomiso que tienen para esas prestaciones especiales, extravagantes, onerosas, para garantizarles privilegios, esos 15,000 millones los destinen a ayudar en la recuperación, rehabilitación y apoyo a la gente damnificada de Acapulco y de Coyuca, como lo habían ofrecido. Nada más que se desviaron y empezaron, imagínense, a promover amparos ellos mismos, los jueces. Es lamentable. Los jueces empiezan a promover amparos. Un poco lo que hicieron para no bajarse el sueldo. ¿Cómo le hacen si la Constitución establece que nadie puede ganar más que el presidente? ¿Cómo retorcieron la ley? ¿Se ampararon para seguir ganando lo mismo? Es decir, para seguir manteniendo los privilegios. Bueno, en este caso del fideicomiso, igual, de repente una juez se ampara y luego otro juez se ampara. Y lo que no sucede cuando se imparte justicia para otros ciudadanos, rápido, justicia rápida y expedita, llega a la corte y ahí está el ministro Lainez. Y el ministro, pues que tiene interés en el caso, como juez y parte, resuelve de que no procede lo que se aprobó en el poder legislativo, que es un poder independiente que tiene como facultad la aprobación de las leyes. Y anulan la decisión del Poder Legislativo. Se sitúan por encima del Poder Legislativo. Se rompe el equilibrio y la división de poderes. Pero ¿qué pasa? Nada. Al contrario, les aplauden en los medios los comentaristas o guardan silencio cómplice. Los abogados constitucionalistas
deberían de estar diciendo, esto es gravísimo. No. Silencio. Eso es lo que tiene que cambiar, por eso la reforma que vamos a presentar en su momento. Incluso comentaron algunos de la derecha que con esta nueva protesta, esta protesta de la nueva ministra era un nuevo ataque a la Suprema Corte de Justicia y que era precisamente acabar con el Poder Judicial. Sí. A ese grado. Bueno, presidente, segunda pregunta, o planteamiento, pregunta, es sobre el Hospital Fray Bernardino Álvarez. Es un hospital psiquiátrico aquí en la Ciudad de México, pertenece al sistema de salud pública. Los problemas de salud mentales son también un problema, y aquí se ha planteado varias veces, incluso por parte de un servidor, bastante graves, que también se dejaron acrecentar por la falta de atención. Hay diversas instancias, pero una de las que se recurre mucho es precisamente a este hospital, porque siendo del sistema de salud, pues es mucha gente la que no tiene el IMSS, el ISSSTE, y recurre precisamente a esto, que es parte también del rescate de todo lo que ha estado haciendo. Sin embargo, presidente, bueno, pues ahí hay un programa que se le llama, se le ha denominado Hospital Parcial de Fin de Semana. Este esquema fue creado por el doctor Ojeda y el doctor Estrada, son dos doctores que, bueno, pues no tiene tampoco poco que se fundó ese programa, ese es un esquema nuevo. ¿A qué se refiere este hospital parcial? A que la gente pueda ser atendida y no necesariamente quedarse en el hospital de manera permanente, por eso se le denomina así, y la atención médica por parte de estos psiquiatras pues es directamente los fines de semana, que son atendidos bastantes pacientes, y muchos de ellos, yo tuve la oportunidad de entrevistar a varios, a familiares, cómo avanzaron. Incluso me entregaron varias cartas que le voy a dejar, presidente, si me permite, aquí las entrego con el vocero, con Jesús Ramírez, porque hay una preocupación. Desafortunadamente, la nueva directora o la directora actual, la doctora Rosa María Osiris Pasarán, está socavando este programa, lo está desmantelando. De hecho, hay varias denuncias, ya están las denuncias en la Secretaría de la Función Pública, directamente por parte de estos doctores, donde incluso hay un acoso laboral, y también hay denuncias de más personal administrativo. También hay señalamientos hacia la directora, que está pues poniendo familiares y gente con una red de intereses que no tiene nada que ver con el tema de salud, ni para mejorar, ni para pues tener un mejor servicio. Hay diversas denuncias, todo está por escrito, presidente, hay nombres, incluso también subieron en la plataforma de change.org una denuncia y una petición directa que no se acabe este programa, que este programa pueda seguir pues vigente y que se pueda atender, porque ha habido rechazo de gente que viene de Guerrero, que gente que viene de Morelos, porque desafortunadamente, bueno, pues no es fácil encontrar un servicio psiquiátrico del nivel que se llega a tener en este tipo de hospitales públicos. Presidente, concretamente, bueno, pues es eso. Yo aquí le muestro y le voy a dejar las cartas de los pacientes, de las pacientes con las que pude platicar, y me gustaría mucho, mucho que las pudiera, digo, si no las leyera todas, por lo menos que se pudiera revisar lo que se le dirigen, la necesidad que hay de esta atención psiquiátrica, porque cuando no hay una atención psiquiátrica, pues hay un alto índice de suicidios, se quitan la vida. Hay gente que dice, cuando llegó a este programa, aquí lo dice, estas pacientes dicen, cuando llegamos a este programa, por fin encontramos un poco de paz, de tranquilidad, que es precisamente la atención psiquiátrica. Entonces, pues yo le pediría, presidente, si pudiera revisar este caso, que no se acabara concretamente este problema, al contrario, que se pudiera fortalecer, que pudieran hablar con los doctores para ver qué es lo que está sucediendo, y lejos de terminarlo o desmantelarlo, que pudiera reforzarse para que pues la atención psiquiátrica, digo, yo soy un
uno de los que me atiendo con un doctor psiquiatra y sé de la gravedad cuando tú no tienes acceso al medicamento o a un programa que te quede bien, que te ayude. Entonces, presidente, si me permite eso, y también revisar con la función pública, digo, la idea no es irse en contra de nadie, sino simplemente que se corrijan este tipo de cosas que se señalan, si se pudiera, sí, presidente. Sí, lo vemos con el doctor Jorge Alcocer, se lo vamos a pedir. Nos entregas los documentos y lo vamos a ver con el secretario de Salud. Ok, presidente, muchas gracias. Y por último, preguntarle, en este tema que hoy se tocó en torno a los migrantes. Usted, pues cuando sucedió una terrible tragedia en Juárez, fue sumamente doloroso, pues hemos ya sabido todo lo que ha sucedido al respecto, alrededor. Usted mencionaba también, además de que se toque la profundidad de los cambios que se necesitan a nivel de políticas para que se atiendan en el origen de sus países, de la gente que desafortunadamente pues ve la necesidad de salir a buscar trabajo, de buscar una necesidad afuera. Es preguntarle si todavía usted contempla, antes de que termine su gobierno, una reforma, un cambio profundo al Instituto Nacional de Migración, tal como lo había comentado en torno a la atención a ellos. Creo que ha habido, por lo menos lo que se percibe, menos quejas al respecto, y cuando se hacen quejas, pues se atienden. Pero mire, por ejemplo, hay unos casos de migrantes que ya llevaban este tema de que se hace por la aplicación para ser atendidos y terminan siendo regresados. Es decir, todavía hay que tener mayor coordinación, yo lo entiendo, son esquemas nuevos que se tienen que implantar también para que el personal, toda la estructura, pueda atender de la mejor manera. Por ejemplo, en la Ciudad de México, pues hay bastante población, bueno, ya se integraron. Es muy curioso eso que está pasando en la Ciudad de México, porque hay bastantes migrantes de origen haitiano. Hay muchísimos, principalmente en el suroriente, lo que es Iztapalapa y lo que es Tláhuac, particularmente. Digo, hay en más lugares, pero se han ido integrando a la población. De hecho, yo vivo en Tláhuac, yo convivo con ellos, y ha habido bastante recepción, ha habido de todo, pero ellos incluso ya están trabajando en diversas actividades. Por ejemplo, en Mixquic están sembrando romeritos. Por ejemplo, en Iztapalapa trabajan en algún restaurante de estos locales, sirviendo la comida, están trabajando de albañiles, o sea, hay una integración muy interesante, ¿no? Incluso hay un poco de broma en ello, en estas poblaciones que dicen que, bueno, pues la parte de los migrantes a veces son más trabajadores que muchas otras personas. Pero preguntarle, mucha de esta preocupación por parte de ellos es, si están en esta integración, pues que tengan ahí esquemas de algún tipo de permiso transitorio para que no tengan problemas y que no necesariamente se queden aquí porque tienen otras intenciones de traslado hacia el norte, pero no sé si se puedan esquematizar algún tipo de programa sobre de ellos, porque, bueno, si se puede revisar, no sé si usted lo tenga detectado, yo invitaría, presidente, respetuosamente a que se revise este caso en la ciudad y preguntarle esto que le comentaba sobre la estructura. Y por último, presidente, no sé si me permita pasarle al vocero presidencial sobre algunos temas de Sembrando Vida, que yo ya le había comentado dos veces. Esa no sería pregunta, sino simplemente que me dé su autorización, por favor. Muy bien. Gracias. Sí. Gracias. De acuerdo. Sí, estamos tratando el tema migratorio y a fondo. Nos estamos reuniendo cada semana, aparte de que diario, si hay necesidad, se trata, pero cada semana vemos el tema migratorio y se acordó con funcionarios de Estados Unidos que se den reuniones, se establecieron equipos de trabajo para trabajar de manera coordinada, conjunta con los funcionarios. Estamos ocupados en eso. Muchos trabajadores de migración
de la Secretaría de Seguridad Pública, los gobiernos estatales, quienes se hacen cargo de albergues, que son DIF en los estados, en fin, es un equipo y destinamos recursos. No voy a hablar de eso porque pues no se trata de dinero, de presupuesto, ¿no? Es un asunto humanitario, pero sí destinamos bastantes recursos para atender el tema, la cuestión migratoria, y lo vamos a seguir haciendo. Y se van buscando opciones, y siempre entendiendo las causas, el por qué la gente abandona sus pueblos, y también buscando estas salidas de fondo y no dejando de cuestionar la labor de algunos traficantes de personas que hay, que cobran para trasladar a los migrantes. Hay una red que opera con ese propósito y varios gobiernos de Centroamérica, del Caribe, de América Latina están en contra de estos traficantes de personas. Nos han pedido que actuemos de manera conjunta para desmantelar estas bandas, porque son muy irresponsables, no cuidan a los migrantes, además de que cobran, los engañan y en algunos casos o tienen relación con políticos de Estados Unidos que alientan la migración para afectar a partidos contrarios y en el caso extremo también vinculación con bandas de la delincuencia. Tienen transporte, el traficante maneja también sus transportes, tienen líneas de transporte y estamos constantemente tratando esto, hablando con los gobiernos de todos los países, se portan muy bien todos los gobiernos para los retornos asistidos, procurando también que sea de manera voluntaria y no mandarlos sin ninguna posibilidad de tener trabajo. Se les está mandando con posibilidad de que puedan ellos tener empleo, formarse, capacitarse. Ahora estamos implementando un programa. Hay empresas mexicanas en países de Centroamérica, del Caribe, de otros países de América Latina. Entonces, estamos buscando que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que es un programa de formación, de capacitación, se aplique, que el migrante que retorne pueda trabajar en una empresa de México, de un grupo comercial o industrial de México,
una empresa mexicana en ese país y ellos puedan trabajar ahí y formarse ahí como si se tratara de el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, que reciban un salario mínimo. Entonces regresan a trabajar a esa empresa mexicana y nosotros les ayudamos con ese salario mínimo. Son de las cosas que estamos llevando a cabo, porque no es contratar camiones y van de regreso, o aviones que se tienen que contratar con ese propósito para el retorno asistido. Pero bueno, hacerlo voluntario y que lleven pues este apoyo por un tiempo, un año, que estén trabajando, formándose, si actúan bien, como el caso de los jóvenes. Los jóvenes empiezan a trabajar en un taller, en una empresa, en un comercio, y ya del total de jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ya deben de ser más de 3 millones, a ver si los jóvenes, ya más del 60% es contratado en la misma fábrica, el mismo taller, el mismo comercio donde se formó, y eso nos da mucho gusto. O sea, se capacitan, se les ayuda y luego las empresas los contratan. A 2.8. A ver si está. Miren este dato. Cinco sexenios, lo que destinaban a los jóvenes, a todos los programas, ¿eh? Y un solo programa nuestro, porque ayer vimos lo de las becas, que es incluso hasta más, pero este programa son 109 mil millones, y lo que destinaron a los jóvenes en cinco gobiernos anteriores fueron 6.700 millones. Lo único que hicieron fue llamarles ninis y reírse de esa manera despectiva, discriminatoria de tratar a los jóvenes, y nunca los voltearon a ver. Y este es un programa muy bueno. Y a ver si está el dato, a ver si nos mandan el dato de cuántos de estos 2.800.000 ya se han quedado a trabajar en las empresas donde se forman. Ahí está, 6 de cada joven, según datos del INE. 6. Esto mismo es lo que estamos haciendo ya en algunos países de Centroamérica y del Caribe, y queremos ampliar, pero no solo a jóvenes, sino a todos los que emigran, porque no tienen opciones, no tienen alternativas. A ver, te regresamos, hay empresas mexicanas, ellos van a ser los tutores, hablamos con ellos y nosotros pagamos con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo,
los salarios, que es un salario mínimo, que pues ya el salario mínimo también ya está pues mejor, un poco mejor. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. ¿Mande? ¿Con Haití se puede tener? Sí, el caso de Haití es especial porque hay mucha inestabilidad y hay mucho predominio de bandas. Nosotros tenemos problemas para la aplicación de los programas de bienestar. Cuando hay problemas por fenómenos naturales y llevamos víveres, mandamos víveres, tenemos problema. En una ocasión, hace como 2 o 3 años, mandamos barcos de la Armada con alimentos y no podían atracar porque les disparaban. Y tuvimos que esperar un tiempo hasta que pudieron arribar, sí, y bajar la mercancía. Hay ingobernabilidad y también no reacciona la ONU. Olvidan a los pueblos. Esto debería de atenderlo la ONU y todos los países ayudar para garantizar la seguridad, el bienestar de la gente. Pero es una situación de ingobernabilidad, muy difícil. De todas maneras, nosotros ayudamos, y lo que tú dices, son de los migrantes más respetuosos. Todos son muy respetuosos, pero ellos más, y se adaptan pronto en las ciudades fronterizas, y ya hay comida de Haití, por cierto, muy sabrosa, porque ellos se ocupan, trabajan, y todos los migrantes. Miren, en el mundo, el migrante es un ser especial. Puede ser mexicano, pero si es migrante, tiene una peculiaridad. Es español y es migrante y tiene también su estilo, su forma de ser. Y una característica del migrante es que es muy trabajador, muy trabajador, de cualquier nacionalidad. Llegan a trabajar como llegan nuestros paisanos. Rentan 10, 15, una casa, y ahí tienen sus literas, y llegan a dormir a una determinada hora y se está levantando de la cama. Son camas calientes, el que se va a trabajar, y van a eso. Van a eso.
Entonces, salen adelante. Pero así son todos los migrantes del mundo. Todos los migrantes del mundo. Por eso merecen muchísimo respeto. ¿Qué hubiese sucedido en Estados Unidos sin los migrantes? Un día sin migrantes. Además, esa gran nación es fruto de eso, desde su fundación. Entonces, son muy trabajadores, merecen mucho respeto, pero lo mejor pues es vivir y ser feliz y tener trabajo donde están nuestras familias, donde están nuestras culturas, nuestras costumbres. Eso es lo mejor, no verse obligado a emigrar, que la migración sea opcional, no forzosa. Ese es el ideal, que el que quiera salir pues se vaya y que vivamos en un mundo sin fronteras y de fraternidad universal, pero que la gente pueda trabajar donde nació y donde están sus familiares. Ese es el ideal. Y por lo general la gente no quiere salir de sus pueblos. Lo hacen por necesidad. Nosotros tenemos programas, estos programas, el Sembrando Vida, cuando se aplica en Guatemala, se está aplicando en El Salvador, se está aplicando en varios países, y tenemos evaluaciones de gente, de jóvenes que querían emigrar y con el programa se quedan. Y son atendidos, y eso es lo que hay que procurar hacia adelante. Y se está haciendo un trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos, y afortunadamente pues hay interés de parte del gobierno de Estados Unidos. Si no, lo estuviésemos aquí denunciando, pero no. La vez pasada que se saturó la frontera norte, habló el presidente Biden, creo que como el 16, 18 de diciembre, y nosotros ya sabíamos, ¿no?, de lo que se trataba, y con el interés de ayudar le dijimos, pues el 23 invitamos al señor Blinken, al señor Mallorca y a la señora Elizabeth. Ahí le dije por teléfono, o sea, los invitamos, que vengan, vamos a tratar el asunto de manera directa. Y no, pues el 23 no podían, ya tenían sus agendas llenas, pero el 27 sí. Y aquí estuvieron. Y del día que hablamos, lo podemos probar, a ayer ya la disminución es considerable por algunas acciones que se llevaron a cabo de protección a migrantes. Y antier, ¿cuándo llegaron los republicanos? ¿A la frontera? Antier. Antier. Legisladores, porque querían encontrar ahí a miles de migrantes, ya no encontraron. No les salió su numerito. Pero no fue porque se les ha expulsado, no, se convenció de que había que buscar
las vías legales y se actuó. Y así vamos a seguir lo haciendo. La señor presidente, Carlos Guzmán, de Cuatro Media Telecomunicaciones, Veracruz, Aban Noticias. Retomar el tema de los migrantes, considero que es muy importante. Usted ya había informado que estaba trabajando la posibilidad de otorgarles visas a estos migrantes. No solamente son haitianos, yo soy del sur de la ciudad también, le puedo decir que incluso en la alcaldía Milpalta también están trabajando en el Nopal, pero bueno. El tema no es darles visas porque sí, incluso creo que ya tuvieron previo a Año Nuevo, y aquí está una de las que, si no mal me fallan mis fuentes, pues estuvo en esa reunión, se analizó esta posibilidad por parte de la Secretaría de Alcalde de Gobernación, por el INAMI, y también, si no mal recuerdo, y aquí, si no que me desmienta, la Secretaría de Seguridad, justamente ese tema de los migrantes. Aquí hay, al lado de Palacio Nacional, tenemos incluso hoteles repletos de migrantes. ¿A qué me refiero con el tema igual que tocaba Hans? Es, usted ha comentado ese tema, no es malo. Cuando lo comentó en el Senado de la República, platicamos con, entre otros, el integrante, el presidente del CCE, que nos decía que le hacía falta gente, incluso los acapulqueños, cuando fuimos a las conferencias allá en Acapulco, pues decían que le hacían falta palaperos, le hacía falta gente, mano de obra, pero curiosamente los que emplean a los haitianos pues les pagan menos de la mitad. Están pagando 20-30% de lo que debían ganar. Usted lo puede ver en TikTok, si no, pues aquí está Jesús, que le puede decir que en redes sociales, su hijo en TikTok, básicamente, hay videos de haitianos trabajando en Central de Abastos, incluso en empresas que están repavimentando aquí las zonas cercanas a Palacio Nacional, pero les pagan mucho menos de la mitad. ¿Por qué? Porque no tienen visa, no tienen documento, los negrean, como decimos nosotros los mexicanos, no es mal el término, ahí en Estados Unidos lo entiendan de otra forma, pero bueno. Es preguntarle si se mantiene la posibilidad de que, como dice usted, y así también habla mi papá, como en donde comen dos, comen tres, si se le echa más agua a los frijoles, como dice mi papá, los términos que se ocupan los ocupa mi papá, de que se les pudiera dar un trato humano a los migrantes. Si reclamamos de Estados Unidos de nuestros paisanos, nosotros no estamos haciendo lo mismo. Es preguntarle si se podría hacer finalmente algo con esas personas que hasta tienen que pedir limosna. Aquí fuera del Palacio Nacional salimos y hay hasta señoras pidiendo que pueden trabajar. La economía, usted lo ha dicho, es la que tiene menor desempleo ahorita, tiene, si no me recuerdo, 2% o 3%. En muchos lados, si usted ha caminado por todo el país como lo hace, pues ve letreros, se solicita personal, se solicitan personas y no hay mano de obra, porque está creciendo la economía. Es uno preguntarle si finalmente se va a hacer este programa de visas y si le informaron de lo que trabajaron en esta reunión previa a Año Nuevo las secretarias, por favor. Sí, sí me informaron y sí estamos. Les hablaba yo de estos retornos asistidos con empleo en sus comunidades, allá, en sus países. Y también aquí hay promoción para ofrecerles trabajo. Tenemos en Tapachula, en la frontera sur, opciones, alternativas, y hay oferta de trabajo. El asunto es que cuando salen, por lo general, ya salen con el propósito de llegar a Estados Unidos. Incluso antes de salir ya tienen el acuerdo con el traficante, con los polleros. Con el pollero. Ya reunieron el dinero, entonces ya no vienen pensando en que se pueden quedar a trabajar aquí, sino es llegar allá, la mayoría. Por eso insistimos que hay que atender las causas. Sí. De todas maneras, sí tenemos posibilidad nosotros de ofrecer trabajo. Hay trabajo en todo el sureste y
en todo el país. Sí, para que no se congestionen las zonas del norte. Sí, sí, y pues ahora el crecimiento económico en el sureste es mayor que en el norte. Esto significa que hay más oportunidades de empleo y siempre van a haber más oportunidades de empleo. Lo que estamos haciendo en el Istmo es para los oaxaqueños, para los ismeños, para la gente de Chiapas, del sureste, pero también para los hermanos centroamericanos, porque es como una cortina para el desarrollo. Todo el corredor son parques industriales y se están entregando estos parques con la condición de que se generen empleos, porque quienes están quedándose con estos terrenos van a recibir subsidios fiscales, no van a pagar IVA, no van a pagar impuestos sobre la renta, porque lo que queremos es que se dé trabajo, que haya empleo, y esto va a ayudar mucho el caso de Centroamérica. El planteamiento nuestro es la integración de todo el continente. Nosotros lo que queremos es que, si ya se demostró que funciona, que es exitosa la integración de América del Norte, ¿por qué no ampliamos la integración con toda América? Eso es lo que les estamos planteando a los amigos del gobierno de Estados Unidos y de Canadá. Y esto significa regularizar la situación migratoria, también con mucha objetividad, con mucho realismo, para no permitir la explotación de los trabajadores, que se les regularice. Empezando por los que llevan más de 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos y que no se les reconoce. Nosotros planteamos algo ahora de avanzada. Hicimos dos planteamientos en la reunión. Uno. En la pasada. Sí. Uno, a ver. Vamos a ponernos de acuerdo con los gobiernos vecinos que llevan muy buena relación con nosotros. Les agradecemos mucho a todos los gobiernos para que podamos aplicar programas de apoyo, que podamos trabajar juntos, y ya lo estamos haciendo. Y luego la contención, por ejemplo, esto de que estén más en el sureste, que no tengan que atravesar el país hacia el norte por los riesgos, no solo de la delincuencia y estos secuestros, sino los accidentes de tránsito, volcaduras, por el mal estado de los camiones y demás, sufren mucho. Entonces, eso lo hacemos de manera conjunta. Y lo de el visado que está entregando, o las visas que están entregando en Estados Unidos, hasta ahí, esa zona, un planteamiento. A ver, ahí va otro. Cuatro medidas. Una, 20,000 millones de dólares para países de América Latina y el Caribe.
que el Congreso de Estados Unidos apruebe un plan de cooperación para el desarrollo y el bienestar. Pues, sí, estamos hablando en lo estructural. No lo hacen y cuestionan. Dos, regularizar a cuando menos 10 millones de hispanos que tienen más de 10 años trabajando honradamente en Estados Unidos. Tres, suspender el bloqueo a Cuba. Y comenzar un diálogo bilateral y abandonar esos temores de que el terrorismo, ¿qué peligro puede significar para Estados Unidos, Cuba o cualquier otro país? ¿Y cómo se sacrifica un pueblo por intereses políticos o ideológicos? ¿Qué no puede haber diálogo? ¿Qué no puede haber entendimiento? ¿Qué no puede haber una relación de respeto? Cuatro, quitar todas las sanciones a Venezuela. Porque miren, ¿cuántos venezolanos de los 32 y claro que eso es ir al fondo? Ah, que no les va a gustar a los de un partido, pues no, pero yo estoy seguro que a la gente sí. Me refiero a los ciudadanos estadounidenses, porque es enfrentar el problema como tal, no estar administrando el conflicto. Claro que los del Congreso ponen el grito en el cielo, pero tiene que haber una política humana con dimensión social y ya abandonar la política de hace 200 años, la política hegemónica de imposiciones, de bloqueos, eso es del medioevo, eso no tiene nada que ver con el mundo actual, es como la irracionalidad de las guerras. Ahora que fuimos a la reunión Asia-Pacífico, me dio mucho gusto, además lo celebré, lo expresé ahí en mi intervención, el encuentro bilateral de los países, los presidentes de China y de Estados Unidos, porque es la opción por el diálogo, por la política, es hacer a un lado la apuesta a la hegemonía, al armamentismo. Eso no conduce a nada. Entonces, sí estamos viendo el tema a fondo y también se piensa, como son elecciones,
Una propuesta así, sí, imposible. Pues no, porque ¿qué es lo que sucede en la política en el mundo? Predomina la indefinición. Y el ciudadano lo que quiere es saber, dime, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, ¿qué vas a hacer? Claro, para ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero resulta que no hay definición, o que lo mismo que piensa uno, piensa el otro. Dices, bueno, ¿cuál es la diferencia? Aquí, por ejemplo, ¿no? Yo no puedo hablar de eso. Pero ¿qué hacen atacándome los conservadores? Todo es el presidente Andrés Manuel, que si se trastabillan en la casa, Andrés Manuel, todo. ¿Quién les recomienda eso? Los asesores, ¿no? ¿Qué no pueden hacer una propuesta a la gente? A ver, regresando al tema de las visas, ¿podríamos ver entonces muy pronto o antes de que acabe esa administración un programa de visas para los centroamericanos? Sí, estamos analizándolo bien, y también y ya todo esto lo tenemos que ver en función de los cambios. Es que es un tema urgente, está la Secretaría de Seguridad. Sí, es se, que se los pueden jalar para el crimen organizado también, y ya está pasando en algunos casos. Sí, afortunadamente no se da mucho todavía eso. No tenemos mucha información sobre eso. Pero tenemos que hacerlo por razones humanitarias. Es un tema que lo estamos atendiendo. Hay seguimiento permanente y lo vamos a seguir haciendo. Retomando el tema de seguridad y de lo que pasó en Tamaulipas, pues sí me gustaría preguntar a la Secretaría de Seguridad. Hay varias cuentas que yo sigo en redes sociales y le voy a decir dos ejemplos de ellas. Una que tengo siguiendo desde 2009, desde cuando estaba todo el tema de Michoacán y las autodefensas, que incluso me atrevo a pensar, sin afirmarlo, de que es parte de los que tenían una cuenta que se llamaba Valor por Tamaulipas, que es una cuenta que se dedicaba a denunciar básicamente reportes ciudadanos, dar reportes ciudadanos sobre la inseguridad. En esta cuenta que le voy a comentar ahorita, permítame un segundo, no acostumbro leer las cosas porque no me gusta, considero que es no profesional leer temas cuando uno está hablando con usted. Es una que se llama Meni Alerta de Riesgo. Esa cuenta desde 2009 está trabajando. Maneja información de muchas cosas, pero básicamente de Tamaulipas. En esa cuenta se asegura, incluso en otra cuenta que se llama Reynosa Código Rojo, que son de las que yo tengo más información de lo que pasa en Tamaulipas, de que hasta que no se pagó el total del rescate por cada cabeza, por cada migrante, se liberó. Es preguntarle si tienen alguna información de esto, ya que están libres los implicados en el delito. Dos, es preguntarle si nos puede dar avances de lo que está pasando en el Estado de México, de los secuestrados, levantados, como quiera decirle, en Toluca por el tema del pollo. Se ha dejado de lado el tema, pero es muy importante que pues aparezcan las personas, son trabajadores finalmente. Pero se menciona de que incluso, no en el Estado de México, sino en prácticamente, y se lo pregunto a la secretaria porque ella tiene más información que yo, en muchas partes del país, los grupos del crimen organizado, básicamente la familia michoacana, se ha dedicado a cobrarles, más que derecho de piso, cobrarles por cada pieza, en el caso de los polleros, del pollo que venden. Cobrarles, si cuesta el pollo un peso, les cobran 20 centavos de cuota por cada pollo.
en el caso de otros bienes también, pero también les piden que compren en los lugares donde el crimen organizado establece. Es preguntarles si en base a la inteligencia que tienen en la Guardia Nacional tienen información de esto. En el caso también de Taxco sucede con el tema de la cerveza. Todo esto lo hemos visto por redes sociales, no es por otra cuestión. Y sí aprovecho la oportunidad que está la secretaria para que pueda desmentir o afirmar estas cuestiones. Y rápidamente, para ver si le da chance al señor Marroquín de preguntar sus temas, pues es preguntarle sobre el tema de la farmacia del bienestar. Yo soy usuario de servicios de salud, yo tengo opción de tenerme en medicina privada, pero yo me atiendo en el sistema de salud, en mi centro de salud que está en Milpaltas, San Pedro Atocpan. Siempre me atiendo ahí. Cualquier cosa que tengo, voy con ellos. Desgraciadamente, pues sigue habiendo desabasto, presidente. Sigue habiendo desabasto de medicinas. Ojalá y funcione lo del tema de la farmacia, pero yo sí quisiera pedirle a Mutuo Propio que hiciera alguna conferencia en algún hospital de los grandes que están aquí, que reciben gente de la más amolada. Me estoy refiriendo básicamente a los institutos que están en Tlalpan, que usted los conoce, que viene mucha gente de los estados, incluso se quedan en la glorieta de Tlalpan a dormir. Otro, y del que sí me consta, que de 5 medicamentos que le pidieron a una persona con esclerosis, nada más uno, hay un medicamento. Sería en el Hospital General que está saliendo del metro. Ojalá y contemple, así como hizo con los 80 hospitales y que fue a todo el país, hacer alguna conferencia en ese, especialmente en ese hospital, y que usted le pregunte a la gente si está funcionando o no el sistema. Obviamente se quiere que funcione para que la gente no compre. Enfrente hay muchas farmacias de ese hospital, muchas farmacias. La gente tiene que empeñar hasta la gallina para comprar. Sí, sí sería bueno que ojalá sí, y contemple una mañanera ahí. Y si nos puede informar la secretaria de los temas de seguridad, si es tan amable, por favor. Sí, de los tres asuntos que trataste, lo que tiene que ver con seguridad lo va a responder Rosa Isela, pero hay algo que tiene que ver con estas plataformas. ¿Sí? Sí, no manejan información en todos los casos verdadera. En este caso, por ejemplo, es un poco como lo que ayer se dijo, ¿no?, de que policías, ¿sí?, ¿de dónde sale eso? ¿Sí? De algunos medios, ¿no?, de que habían participado en el secuestro de los migrantes policías. O sea, falso, no hay elementos. Y esto otro también, o sea, empiezan a decir, bueno, fue rescate o liberación. O sea, sea rescate o sea liberación, lo que tenemos que celebrar es que se encontraron, ¿sí?, con vida, ¿sí?, sanos, salvos. Eso es lo más importante. Resulta que los medios convencionales, sí, se enfrascan en eso, si fue rescate o fue liberación. Les podemos decir, pero creo que lo mencionó Rosicel, que los mismos secuestradores, esto por las declaraciones de los migrantes, expresaron un poco lo que decía yo ayer, de que había mucho gobierno, de que era mucho el operativo. Sí. Entonces, todo eso ayuda. Lo otro, que pagaron y por eso los dejaron, que hasta que pagaron todos, pues no es cierto. Sí, algunos, como lo mencionó, ya habían pagado, sí, pero no todos. Por eso hay que tener mucho cuidado con esas plataformas. Y acerca de lo de la farmacia, cada vez va a funcionar mejor.
y vamos a tener el 100% de las medicinas. Es un desafío. Y soy consciente de lo que estás planteando. O sea, ya tenemos 96-97% de abasto en el ISSSTE, en el seguro. Ayer hicimos la evaluación en Acapulco, 96-97% de abasto en unidades médicas, centros de salud de primer nivel. Segundo nivel, lo mismo. Tercer nivel, no. Porque se echaron a perder muchos medicamentos y se está llevando a cabo el abasto y tenemos 56% de abasto. Pues estamos pendientes de eso y lo vamos a seguir estando hasta lograr nuestro propósito. Es un desafío. Entonces, no vamos a dejar. Ya tenemos un responsable por estado. No, del abasto y de todo lo que es IMSS Bienestar. Ya sea un servidor público de alto nivel, por ejemplo, el encargado de salud de Tamaulipas es precisamente el doctor Américo Villarreal. El encargado de salud de Nayarit es el doctor Miguel Ángel Navarro. Pero el encargado de salud en Chiapas, Alejandro Esbarche. El doctor Rey Esterán de los hospitales es el responsable en Oaxaca. O sea, lo estamos tratando a fondo porque en marzo tenemos que informar. Y algo que no se sabe, así como tú me dices, ¿no? De cinco, hubo una. Sí, así te puedo decir que ya en los hospitales, estas especialidades, por primera vez en años, se entregan de manera gratuita los medicamentos. Usted fue el que creó la… Hay una hojita que se llama de gratuidad, sí, de medicamentos gratuitos. Yo la tengo porque también te lo llevo, sí, en el sistema público de salud y también tengo lo que es la credencial que dieron ustedes cuando usted era jefe de gobierno, la tengo perfectamente. Sí, pero eso ya… Pero el tema es lo que le decía, ojalá y contemple una matutina ahí, especialmente en, sí, el hospital. La podemos tener en un hospital, pero quiero que avancemos más. Para tener en los hechos las pruebas del abasto completo de los medicamentos. Aquí Rosa Isela sabe, por ejemplo, cómo está el abasto en el ISSSTE. ¿Sí? ¿Por qué no les explicas? Y lo que hacemos de los cuestionarios con los pacientes, sí, sí, y contesta también la parte de seguridad. Sí, lo de los, sí, pollos. Sí, señor. Con su permiso, presidente. Bueno, iniciaré por este último cuestionamiento. Primero decirle que en el ISSSTE, de acuerdo a la información probada, hay un 96% de abasto de los medicamentos a nivel central. Pero, por instrucción del presidente, nos tenemos que cerciorar precisamente de lo que usted está diciendo, que en todas las unidades médicas del ISSSTE haya los medicamentos que corresponden a ese porciento de abasto.
al 96, pero resulta que no ocurre así, que al momento de que levantamos 5,000 cuestionarios mensuales en cada una de las unidades médicas, vamos a 500 unidades médicas o a 600 por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de las mesas de paz, los compañeros que están participando ahí, solamente tenemos la cobertura del 86% a 88% en la última milla ya en el hospital. ¿Qué quiere decir esto? Que el 86-88% tiene el 100% de la receta completa, pero el otro porcentaje, el 14%, aún tienen problemas para el surtido de la receta. ¿Qué quiere decir? Que solamente les cumple la receta al 50%, al 60%. Falta todavía que llegue en algunas unidades médicas el medicamento completo. Se sigue trabajando porque el presidente nos dijo, nos llamó la atención y nos dijo: no quiero que sea el 95%, ¿qué les pasa? Quiero el 100%, no me salgan con que el 95%. Y nos llama la atención a todos, no nada más al ISSSTE, a otras también, a otros centros, a otras áreas, a otros entes de salud. Entonces, estamos yendo. Ahora, cuando empezamos a lo del ISSSTE, que el presidente nos encargó y que empezamos a hacer las encuestas, pues no nos iba tan bien, era el 68%, etcétera. Y poco a poco, ya con varias acciones que se ha hecho en el ISSSTE, como por ejemplo, tener encargados de farmacia, que no lo sabía, y duramos varios meses con ese tema. Ya esperamos que ya esté el 100% de encargados de farmacia, porque sí había medicamentos, sí estaba el abasto a nivel central, pero no llegaba a todas las unidades médicas. Entonces, esperamos abatir, y más con el apoyo de la farmacia de Huehuetoca, la megafarmacia, pues nosotros estamos felices porque va a ayudar a que los trabajadores del estado, en este caso pues los maestros principalmente, tengan acceso a este servicio. Entonces, esa es una primera pregunta. La otra, relacionada con el tema de la extorsión de los pollos. Ahí está la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana participando directamente en la investigación. Ayer tuve un reporte bastante bueno, pero no quiero compartirlo porque nosotros no queremos estarles diciendo a los delincuentes: oigan, ustedes son, ya los tenemos detectados. Pues sí hay muchas críticas porque no presento aquí cuál es la banda delictiva que está en Matamoros, en el caso de Río Bravo, interviniendo y afectando a la población migrante, haciendo estos casos de extorsión, pero yo prefiero las críticas, estas que nos hacen, a avisarles a los delincuentes que y hay un avance respecto de la investigación. Entonces, nosotros esperamos, ya ha habido detenciones en el caso de pollos, pero todavía queremos tener más y hacer la presentación aquí en la parte de cero impunidad, para que nos permitan explicar bien cómo está el avance. Seguimos trabajando muy de la mano ahí con la Fiscalía del Estado de México, con la gobernadora del Estado de México y el secretario de Seguridad,
el tema de la problemática del sur del estado, con el tema de la extorsión, es un tema real que existe. Aquí se ha manifestado los detalles, pero vamos a seguir trabajando y hacer detención de el grupo delictivo que opera ahí en la entidad. Nosotros sí creemos que tengamos pronto avances, así como cuando vinimos aquí, que nos preguntaron el día 3, ¿no? Y sobre los secuestrados, los 31 secuestrados en Tamaulipas, nosotros les dijimos, nosotros esperamos que más temprano que tarde estén pues liberados, rescatados, y pues unas horas más tarde esto ocurrió. Y es el mismo caso, no hemos dejado de estos hechos que usted menciona, y sí le quiero aclarar que no fue por el pago del rescate que se liberaron a los 32 personas. Eso está muy claro, sí hubo el pago de algunos de ellos, de acuerdo a la investigación, a las declaraciones de ellos mismos en las carpetas de investigación. Parte de lo que dije ahí viene de manera general, no podemos decir esto dijo esto, no, porque son pruebas para que nos van a servir en el proceso. Porque alguien preguntaba aquí, oigan, denos el nombre del grupo, y no podemos. Preferimos detenerlos y preferimos, por ejemplo, guardar la identidad del chofer. Porque pues los migrantes van a ir de paso. Las otras personas que son mexicanas se quedan ahí y tenemos necesidad de seguir contando con la colaboración de la identificación. Miren, 850 personas, policías que están en Río Bravo y en la zona, vamos a tener resultados, Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, vamos a tener resultados porque vamos a tener resultados, así lo exige el presidente. Entonces, no es nada más venir y dar una declaración, tenemos que ser cuidadosos con lo que declaramos y lo estamos haciendo. También tenemos un tema, no de la cerveza, tenemos un tema de extorsión en algunos negocios, pero se ha avanzado ahí, también hemos tenido detenciones importantes. Ojalá que el general Bucio, la próxima vez que venga en Cero Impunidad, vea cuáles han sido las detenciones en la zona y en esa zona de Guerrero. Sí. Eso. Miren, además se escuchan y se ven las mañaneras, todos se enteran, todos. Entonces, puede ser que si se hace un comentario, con todo respeto, ¿no?, en otro medio, no se enteran, pero aquí sí se enteran. Están pendientes, tanto la población en general, o sea, muchos de la población en general que les interesa conocer lo que está sucediendo en el país, y también la delincuencia, la organizada y los de cuello blanco. Los de cuello blanco están aquí. Muy pendientes, que por ejemplo no hemos hablado de la detención en España de un socio de García Luna. Ah, sí, pero todavía no termina el proceso. Ahí vamos a invitar a Pablo Gómez que venga a explicar en qué consiste la acusación. Porque si no es aquí, ¿en dónde?
¿Lo van a ver? ¿O lo van a escuchar? Con todo respeto, ¿no? Para que nadie se sienta afectado. Tú vas. No, el compañero. Hacemos un acuerdo. Empezamos con tres mujeres el lunes. Ok. Ya. Sí, y este. Bueno, buenos días, presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora AM desde Querétaro. Señor presidente, le voy a poner en contexto alguna denuncia que le hice alguna vez sobre un despido injustificado en la SCT de Coahuila de un subdirector de transportes, donde el director, que ya fue destituido por otras anomalías, pero aquí la cuestión era exponer cómo están violando la ley del servicio profesional de carrera flagrantemente a veces, ¿no? Y la función pública ha emitido documentos, incluso avalando lo que yo le denuncié, que efectivamente era una falta grave, y envió a todas las secretarías ese documento diciendo, bueno, se tiene que respetar la ley del servicio profesional de carrera. Pero bueno, se ha hecho caso omiso, incluso en este caso que yo lo denuncié ya hace más de 2 años, no se atendió, este funcionario siguió despedido y no hubo ninguna acción, incluso la función pública había determinado que se restituyera porque el procedimiento estaba mal, ¿no? Entonces, en este caso, la idea siempre de exponer un caso muy en particular es porque, pues que pongan atención en más casos que pueden ocurrir. Hoy en día está ocurriendo eso. Hoy en día hay despidos en toda la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, bueno, Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes, de subdirectores de administración y jurídicos, pero no están respetando el procedimiento que marca la ley del servicio profesional de carrera. Simplemente es como una advertencia, y los que se quieran quedar, pues los bajan a jefes de departamento, y los que no, pues van a ver cómo lo despiden o renuncian, ¿no? Está ocurriendo mucho eso, por eso siempre era la idea de exponer siempre casos, a lo mejor muy particulares, pero con todas las evidencias, para que sea un ejemplo y que la función pública ya en su momento tomó cartas en el asunto, pero los órganos internos de control y los, a lo mejor los responsables de los órganos internos de control de las secretarías no han acatado a lo mejor este tipo de acciones. Ojalá que nos pudiera apoyar con este tipo de situaciones, presidente, porque normalmente cuando se expone este tipo de casos, siempre el órgano interno de control debería llegar con el funcionario público y decirle qué hizo usted al respecto al momento de conocer la denuncia en la mañanera ante el presidente y mismo que ordenó que lo revisaran. Sería una de las acciones que tienen que responder los funcionarios, qué hicieron al respecto cuando se enteraron, porque no pueden decir que no sabían nada, que desconocían del caso, porque aquí se expuso públicamente, y debería haber acciones en contra de todo ese tipo de funcionarios que no atendieron en su momento, ¿no? Y que hoy se está ocurriendo de nuevo en la misma propia Secretaría de Comunicaciones. Pues vamos a pedirle a Roberto Salcedo que nos dé una respuesta, pero ejecutiva, uh-huh, o sea, que se actúe. ¿Ande? Que lo revise y que por instrucciones del titular del Ejecutivo se reinstale. Okay. ¿Sí? Y se corrija cualquier anomalía. Sí, yo creo que… Si te parece. O sea, claro. Vamos a pedirle a Roberto que se haga cargo de eso. Y se tome muy en serio lo que es el servicio profesional de carrera, porque siempre es una esperanza para el funcionario de darle continuidad a su trabajo, y a él pues es una forma de que se va profesionalizando y se va especializando, ¿no? Digo, le he tocado incluso… Sí, y además, si no hay ninguna queja, no hay razón para removerlo, para quitarlo del cargo o bajarle la categoría. Si hay queja de corrupción, de ineficiencias, entonces sí, pero si no hay… Normalmente tengo la evidencia que no las hay. Sí, es que lo que suele pasar es que llegan nuevos y quieren tener pues a sus colaboradores cercanos, sí, o amigos también,
no saben trabajar con otros servidores públicos, ¿no?, que pueden hacer la labor, o no quieren. Sí. ¿Sí? Pasa eso, pero como tú dices, no se pueden cometer injusticias y se tienen que cumplir con la normatividad. Sí, hay un comité de profesionalización donde se determina a ver las faltas graves, o el derecho a defenderse, todo un proceso, ¿no?, y que no se cumple nada de eso. Sí. Pero bueno, es parte de lo que le quería exponer. Presidente, también ahora que estuvo en el Tren Maya, que veíamos la hora oficial que cambia la mitad del Tren Maya entre Campeche y Mérida, el cambio de horario a veces confunde un poco a la gente, y hay gente en las redes que nos han pedido, bueno, ¿por qué no se establece una hora única en el país para que fuera la misma hora en cualquier parte del país? Bueno, tenemos variaciones entre el sur y el norte del país. Pues solo Quintana Roo, en el caso del sureste. Ajá, sí. Sí, es donde hay una hora más tarde. Uh-huh. Y se da cuando se va de Yucatán a Quintana Roo, o de Campeche a Quintana Roo, de Chiapas a Quintana Roo. Ahí hay alguna justificación que tiene que ver, sí, con el turismo. Es exacto. Sí, hay que analizarlo, pero sí se agrega una hora o se disminuye una hora. Formalmente, ¿no? Sí. No realmente. Sí, no. Sí. Estamos viendo, es como lo de las medicinas, el que el tren, como los aviones de Mexicana, salgan a tiempo, lleguen puntuales, que no fallemos en nada. Y como lo mencionó aquí Rosa Isela, estamos pendientes y todos están haciendo su trabajo. En el caso del Tren Maya, todos están ahí pendientes para que se haga menos tiempo, que no haya fallas en el equipo, porque pues son trenes nuevos y ahí están los técnicos buscando que no falle. En el caso de los aviones, hemos tenido menos problema en los vuelos de Mexicana, hay más puntualidad. En el caso del tren, hemos tenido más problemas, pero todo se va a corregir, todo. Desde luego, eso es lo importante de iniciar con anticipación, porque nos da tiempo de dejar bien las cosas, ¿no? Okay. Y lo del horario, pues lo vamos a, bueno, a revisar. Presidente, ahora seguramente el 5 de febrero va a asistir a Querétaro de nuevo, como cada año lo hacen. Y el año pasado el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, le había expuesto algunos proyectos de Querétaro, que incluso después yo le pregunté si nos iba a dar una premisa, si iba a apoyar, y dijo que lo iba a revisar y que iba a considerar cómo iba a apoyar a Querétaro en estos proyectos que le presentó el gobernador de Querétaro. Y ojalá nos pudiera decir, pues, antes del 5 de febrero, cómo, si nos va a apoyar a Querétaro. Digo, vemos el apoyo que le da a otros estados panistas, ¿no?, como Yucatán, y Querétaro pues es otro caso. No, el gobernador de Querétaro es de primera, Mauricio Curi. Uh-huh. Es muy buen gobernador y llevamos una buena relación. El asunto es las agendas, pues, que la verdad estoy dedicando más tiempo a donde tenemos obras en proceso que no quiero dejar inconclusas. Por ejemplo, hoy me voy a la supervisión del tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Lechería, porque lo tenemos que terminar este año, pero en abril, en mayo,
a más tardar, y voy a eso hoy. Voy a estar también evaluando los programas de bienestar en el Estado de México con la maestra Delfina. Vamos a estar en Acolman y vamos a tener una reunión también. Y luego voy a estar en Texcoco, pero en el parque ecológico de Texcoco que tenemos ahí, donde se iba a construir el aeropuerto. Se está rescatando todo el lago, se está avanzando bastante, ya se declaró área natural protegida, se está recuperando todo lo que se destruyó y se están construyendo instalaciones de salud. Va a haber un hospital, una escuela de medicina, centros deportivos, para canchas de básquetbol, de fútbol, de béisbol, toda una unidad deportiva, y voy a la supervisión. A eso. Mañana voy a supervisar la obra de el trolebús de Chalco a Santa Marta y voy a Tepeaca, a Puebla. ¿Y a Veracruz el domingo? Sí, incluso antes de ir a, aquí tengo el programa, voy a Chicoloapan primero para bienestar, luego Chalco para la evaluación de el trolebús y termino en Tepeac, en Puebla, en una reunión también de evaluación sobre programas de bienestar, y el domingo en Río Blanco. Río Blanco. Vamos a recordar la huelga de Río Blanco el día domingo 7 de este mes de enero, y vamos a llevar a cabo un acto ahí en Río Blanco. Y retomando, bueno, en el caso de Querétaro, sabemos que Querétaro es un estado seguro, digo, a pesar de que está junto a un estado tan complicado como Guanajuato, y que esta seguridad que ha generado Querétaro, bueno, no ha implicado mayor atención del gobierno federal hacia el estado de Querétaro, ¿no? Pero siempre la gente de Querétaro lo quiere ver allá y ojalá pudiera pensar una mañanera en Querétaro. Sí, sí, tenemos el 5 de mayo o en esos días. Ese pendiente. Ahora estamos atendiendo de manera prioritaria a Guanajuato. Hay muchos elementos de la Guardia Nacional porque está complicado en el caso de Guanajuato. O sea, siguen los homicidios y no queremos dejar de tener presencia con la Guardia Nacional, con las Fuerzas Armadas, para ayudar en Guanajuato. Pero es distinto Querétaro. Sí. Es algo raro cómo, si son estados vecinos, hay una diferencia, pero sustancial. Nada más pongan lo de ayer de homicidios. Vamos, yo creo que ni siquiera está Querétaro. Y miren Guanajuato, ayer. ¿Y apoyará los proyectos del gobernador que le comentaba sobre eran dos proyectos del 5 de febrero y un acueducto que estaban en los proyectos? A ver si está Querétaro. No aparece. No aparece. Y miren Guanajuato, 23% del total. Y Querétaro, nada. Está extraño, ¿no?
Sí. Ahí se los dejo de tarea. Como dicen los del Reforma, a los expertos. Sí. A ver qué dicen los expertos. Curi, muy buen gobernador, y estamos trabajando con él de manera conjunta, y vamos a ver lo de la visita. Y los proyectos que tiene ahí pendientes. Y los proyectos. Hay una caseta ahí en Querétaro rumbo a Celaya, ya llegando a la caseta de Capufe. Hay una pequeña caseta que va hacia el libramiento norte de Querétaro, pero esa caseta es una caseta de 11 pesos que ya se había quitado la cuota, pero hoy en día, como esa zona ya se la comió la zona urbana, de verdad es un problema porque la gente va hacia sus casas saliendo de ahí, son varias unidades habitaciones que están alrededor, pero con la caseta se vuelve un caos. Es una caseta que de verdad les costaría más caro ampliar la caseta, son nada más dos casetas y siempre está una abierta de 11 pesos. Y lo vemos. ¿Es Capufe o es privada? Es Capufe. Capufe. Es Capufe. Lo vemos. Ahí en la caseta hacia Celaya, la primera caseta. Sí. A la derecha hay una pequeña caseta, pero no tiene razón de ser esa caseta realmente. Lo vemos. Ok, muchas gracias, señor presidente. Sí, nos vamos a desayunar. Ya quedamos, cuando menos ustedes dos están para el lunes. Sí, bueno, las tres, ya. Ah, sí, porque fueron tres hombres, ahora tres mujeres. Ya. Sí. Ah, el lunes la rosca, ¿eh? Sí, ¿eh? Es que hoy dijeron que mejor el lunes, ¿no? No le hace, sí. Va a llegar demorado, pero va a llegar.